Hoy nos vamos a concentrar en los cuatro territorios de Euskal Herria y nos vamos a quedar a dormir en diferentes plazas de ciudades y pueblos de Euskal Herria para reivindicar que hay un montón de, bueno, hay más de medio millar de personas en Euskal Herria durmiendo en las calles y la intención es dormir, pasar la noche junto con ellos, ¿no?, en la plaza del Ayuntamiento. Para exigir al Gobierno Vasco y a las instituciones de Nafarroa medios suficientes para abordar la problemática de las personas sin hogar y de planes de acogida dignos. Asimismo, denunciamos la legislación de extranjería que impide a miles de personas ser tratadas en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Hay más de medio millar de personas que no tienen dónde cobijarse y, por si fuera poco, a muchas de ellas se les dificulta el empadronamiento y se les acosa policialmente, obligándolas a trasladarse a dormir a otros lugares menos visibles o sometiéndolas a repartidas identificaciones racistas.